volen parlar del primer amor d'un adolescent, Carmen i Lola començava així. Vi la notícia en El País, en el 2009, sobre el primer matrimonio de dos chicas gitanas. Y entonces me sorprendió mucho porque la ley lleva desde 2005, digo, han tardado 4 años en dar este paso. Me puse a mirar bien el reportaje y resulta que había una foto, digo, a ver cómo son, y eran una foto de ellas de espaldas, no se veía la cara. Totes les productores li varen dir que estava loca si pretenia fer una pel·lícula sobre l'amor entre dues dones gitanes. Aquest mes de març guanyava el Goya a millor directora novell amb una pel·lícula sense cap actor o actriu professional. Yo iba todos los días al centro social desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y digo, tú estás loca, eso no pasa en el mundo gitano, pero eso es mentira, eso no puede pasar. Entonces hubo ya un momento en que gané su confianza y ya la gente se empezó a animar y al final pues vi a 1.250 gitanos, que no está mal para un casting. Una eina que ha servit per donar visibilitat. Ha habido momentazos muy, muy, muy bonitos. Por ejemplo, una chica gitana de unos 15 añitos que me escribió y me dijo, oye, que he visto la peli, me ha encantado. Y yo, ay, qué bien. Me dice, pero mañana voy a ir a verla con mi madre porque quiero luego quedarme con ella, tomar un café y hablar. Carmen i Lola li ha permès també figurar en el cartell de la segona mostra de cinema de diversitat afectiva a Palma. Porque tiene que tener no una segunda, sino 100 ediciones más. Y que tengamos en un momento dado que decir este festival desaparece porque no tiene sentido. Porque la diversidad sexual vital és algo normalizado. La mostra conclourà demà amb una trobada de dones cineastes a l'hotel Jaume III i dues projeccions d'hora baixa a Cine Ciutat.